Hola. Estoy viendo un programa que me gusta. Se llama Cocina Fácil. Están haciendo. Están haciendo espagueti. Que viva la cocina se llama. Así se llama el programa. Que viva la cocina. Estoy tomando té. Me fascina el té. Yo no tomo café. Pero el té sí me fascina. Necesito cortarme el pelo. Oh, este té bien caliente. Esta taza me fascina. Aquí tengo un bote de basura. Tengo que poner el periódico el día de mañana. Bueno, el día de mañana. Tengo que poner el periódico. Voy a usar estos cartones. Cartoncitos. Que ya los iba a tirar. Quiero hacer unas flores. Una hoja la doblé a la mitad. Saqué estas en cuatro partes. Voy a hacer hojas de un cuarto de hoja. Para cortarle lo que le sobra. Tengo un bote grande de basura. Voy a cortar varias de estas hojas que van a ser pétalos. Todos los voy a hacer del mismo tamaño. No sé cuántas flores me van a salir, pero tengo pensado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 flores. Sí. Doce flores pequeñas. No le voy a poner muchos pétalos. Como lo hago aquí, esto se lo quiero poner al marco del periódico alrededor. Pero como lo hago aquí en la casa y es difícil transportarlo para allá, para el lugar donde lo voy a poner, pues no quiero hacerlo allá.
combinar el marco con rosa. En la esquina le voy a poner, en cada esquina le voy a poner un moño. Moño grande, color rosa. Y en las orillas, entre medio, le voy a poner flores rojas de papel. Todo porque tenía este papel rojo. Y para aprovecharlo, papel rojo con las flores rosas. El fondo se lo quiero poner beige o color café. Porque tengo de esos colores. Bueno, tengo de otros, pero considero que esos le quedan el beige. El café también le va a quedar bien porque el café no va a llevar tanto la atención. Lo que va a hacer que llame mucho la atención son las flores. Como tengo muchas hojitas color rojos, voy a hacer unas de media hoja. Es que allá no está tan ancho y se va a ver mal. Se va a ver mal las hojas tan grandes. Ya como que se está acomodando la luz. Necesito colgar la luz, el foco, ahí a la mitad del cuarto, para que luce más. Porque como aquí está nada más en la esquina, hace que no se vea tan clarito. Afuera está haciendo mucho viento. Lo estoy haciendo rojo porque es el periódico de el mes de mayo. Por eso pensé ponerlo rojo. En mayo hay muchas fechas importantes. Pero el que más se identifica pues es el 10 de mayo. Como el día del trabajo, el día del estudiante, el día del maestro. Pero el Día de las Madres es el más importante aquí en el lugar donde yo vivo. Bueno, en todas partes, pues, pero el 10 de mayo es lo más importante aquí. Estoy cortándolas así. Ya voy a dejar de hacer esto. Porque estoy esperando que se caliente la pistola. La pistola de silicón. Lo voy a doblar todas a la mitad. Quede bien marcado.
más que quede bien marcado a la mitad. En el internet he visto muchas flores con pétalos de tres medidas, grandes, medianas y chiquitas, pero no quiero estresarme tanto y aparte las quiero donde las voy a poner. El problema es transportarlas, pues las quiero acomodar unas sobre otras y eso va a hacer que se apachurren. Y si las hago muy ahorita, si las hago muy esponjadas, al transportarlas se van a apachurrar, entonces no se van a ver bien, se van a ver como apachurradas. Mejor prefiero de una vez que ya sean lisas y poderlas encimar unas sobre otras y que no se vean tan apachurrados. Como van a ser 12, las tengo que poner una sobre otra. Y aparte aquí no hay dónde ponerlas, no hay tanto espacio. Tengo estos pedazos de foamy que me sobraron de otro trabajo que hice. Voy a hacer unos círculos para poner el centro. Son rosa, rosa viejo diamantado. Los círculos los voy a hacer de varios tamaños. No importa. Unos pequeños y otros más grandes. Ya iba a tirar este foamy. Pero dije, los voy a guardar para aprovecharlo y usarlos. Me salen bien redonditas. No ocupo molde. Ocuparía molde si fueran del mismo tamaño, pero como no son, no importa el tamaño, porque no las voy a poner en el, no las voy a poner acomodadas cerquitas unas de otras, entonces no importa el orden. No me gusta que estén iguales. Como este rosa, este es rosa como rosa sandía y el otro es rosa, rosa viejo. En mayo hay muchas actividades que hacer. El día del maestro. El día del niño. Ya con que utilice estos pedacitos de foamy, ya para mí ya es ganancia porque no gasté. No gasté en material. Tengo que ir aprovechando lo que tengo para que no gastar dinero. Podría seguir guardando ese foamy, pero ya no puedo, no tengo espacio donde guardar cosas.
Este cartón va a servir la base y aquí a partir lo voy a ir pegando. Lo que voy haciendo es pegándolos alrededor, empezando por afuera y luego más alrededor le voy a pegar, a ver cuántas quedan. Voy a pegarle una, dos, tres, cuatro, cuatro y luego entre medio y luego ya otra voy a regresarme y hasta que se tape, regar al centro y se calienta. Escogí la pistola chiquita, tengo una pistola más grande, pero escogí la pistola chiquita porque no tira tanto silicón. Y el silicón quema mucho. Si no me estoy al pendiente. Quema mucho y ya. Y huele mucho a silicón y el silicón me cala en la nariz. Ya le cambié a otro tipo de música. Ya se acabó el video. Ahora empezó un programa de música relajante. Va quedando bien. Ahorita se los voy a mostrar. Así quedó. Esta me sirvió de base. La rueda de cartón me sirvió de base. Y ahí pegué las demás. Voy a hacer. Los pétalos van a ser del mismo tamaño. Y los círculos van a ser de otro tamaño, más pequeño. Así voy. Quiero hacer 12. Entonces aquí voy a encimar las demás. 12 como estas. Cualquier cartoncito. Es bueno. Me fascina los té. Es que está bien caliente. Le eché miel. Miel de abeja. Miel de abeja natural. Porque un amigo es apicultor. Estudiamos juntos en la escuela, en la secundaria. Y primero le pego así cuatro y después le pego entre medio para que queden en orden, porque si no, no quedan en orden y si no quedan en orden, no se ven bien. Estudiamos en la secundaria juntos. Y la secundaria nos daban apicultura. Y
Y resulta que a él sí le gustó. He así hago la primera parte y aquí voy a empezar otra vez. Desde aquí. Desde el centro. Y a él sí le gustó la apicultura. Yo creo que fue el único de la escuela. Y se dedica a sacar miel. Miel de abeja en muchos lugares. Y por aquí de la región. Claro, es un hobby porque pues es un trabajo extra que él tiene. Tenía mucho que no. No me lo encontraba, un día me lo encontré y ya estuvimos platicando y me dijo, yo tengo abejas y no sé qué. Y le compré miel, le compré mucha miel. Y les regalo mis, a algunos conocidos les regalo miel. De consumir miel natural le hace muy bien al cuerpo. Este dice otro. Así lo voy a poner. Voy a poner dos, 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 dos. Cuatro arriba, dos en cada lado y cuatro abajo. Eso es uno. Y en esa esquina voy a poner listones. Ocupa, de este listón se ocupan cuatro. Uno, tres. Yo le cuento como cuatro brazadas. Cuatro brazadas y un pedacito para hacer el amarre final. Aquí lo voy a cortar a la mitad. Le voy a cortar a la mitad. Estos moños que voy a hacer, se los voy a poner en cada esquina. Ocupo cuatro moños grandes. Y ya las flores entre medio. Depende del moño, es la medida, ¿verdad? Pero depende del tamaño que quieras del moño, pues va a ser la medida. En este caso yo quiero que sea un moño grande, pero tampoco no tan grande. Porque donde lo voy a poner tiene vidrio. Entonces si lo hago muy grande se va a apachurrar. No tiene que estar tan grande. Está de ancho como unos 10. Menos de 10 centímetros. Le doy vuelta así. Menos de 10 centímetros. No tiene que estar de altura. Porque si no va a quedar muy apachurrado. Y no se va a ver bien. Es fácil hacer un moño. Ese listón. Da mucha respuesta. Ese listón. Sale más barato comprar el rollo. Que comprar un moño, porque cada moño te lo venden como a 70 y este rollo de listón así de grueso te cuesta como 180. Entonces si haces
cuatro moños. Compras el rollo. Y aquí salen dos. Este es uno. Esta parte se le va a romper, se le va a cortar aquí. Porque ahí va amarrado. Entonces puedes hacer tus cuatro moños con los 180 pesos y te sobra. Muchísimo, como para hacer unos 20 rollos más, 20 moños más. Y ese es el material que me va quedando. Si tenía el material, quedó así. Aquí lo voy a amarrar. Luego con esto. Que es a la mitad. Entonces me va quedando ese material. Que ya lo puedo usar para otra cosa. Lo voy guardando. Por eso tengo de varios que me sobran. Para el mes que entra, que es junio. En junio no hay festividad. Creo importante. Ya quedó así. Lo que voy a hacer es meter el dedo por abajo y darle vuelta. En realidad sí, vuelta. Ahora voy a meter el dedo por el otro lado y le voy a dar vuelta. Uno de cada lado. Uno de acá, le doy vuelta. Uno de acá, le doy vuelta. Uno de aquí, le doy vuelta. El este lo doy vuelta para adentro y el de abajo le doy vuelta para arriba. Y estos moños son los que le quiero poner ahorita. Entonces el fondo tengo idea del periódico. El fondo ponérselo color café. Y los moños rosas en cada esquina. Y las flores entre medio. Nunca debemos de perder el centro. Entonces esto va a quedar así. Mi idea es si este es el periódico, ponerle un moño en cada lado. Aquí. Es grande, pues, mide 2 metros por 1 metro y medio el periódico. Entonces, este lo voy a poner en cada esquina. Y dos flores aquí. Dos flores aquí. Y el moño. Dos flores aquí. Cuatro flores arriba. Aquí va el mes. Y cuatro flores abajo. Y ya con las fechas. Cuatro fechas aquí. Una, dos, tres. Una, dos. Una, dos, tres. Y aquí. El mes de mayo. Así quedaría el moño. Una flor. Siempre hay algo que hacer. Saludos.